Amigos, bienvenidos a un programa de Speed Racer. Soy Rex, el hermano de Meteoro. No. ¿Qué es no. Speed Racer? Speed Racer es Meteoro, nomás que aquí le pusieron Meteoro, pero soy Rex, el hermano que mandaba a Meteoro. El más chido, porque realmente Meteoro pues, era así medio... Sí, era medio sope. Era medio sope. Pero Rex, ¿te acuerdas que lo cuidaba? Sí. De pronto dejaba de acelerar para que... Y la para que ganaba, sí. Para que ganaba Meteoro. Sí, sí. Lo chiquearon. Cuauhtli no va a entender nada, porque otra vez nuestro invitado de la semana pasada, Cuauhtli Arau, que te damos las gracias por permanecer en el programa. Bienvenido nuevamente. Ni siquiera, a lo mejor viste la de los Wachowski, pero tú no veías la caricatura de Meteoro. No, pero sí los ubico. Sí, los ubico. Y antes de lo que sea y que me pregunten lo que sea, yo quiero decir que es un orgullo estar aquí porque yo soy súper fan de su trabajo. Maestro. Y es así como rarísimo. Yo siento que no sé qué me pasó. Ya estoy aquí. No. Por supuesto es que, que no. Es que la semana pasada platicábamos un poco contigo de tu herencia, digamos, actoral y de personajes, que no nomás se queda en Alfonso Arau, tu abuelo, en Sergio Arau, tu papá, y que también tu tío, Sergio Corona, uh-huh. Eran pareja, haz de cuenta como el Gis y Trino, pero de bailar y de hacer cosas, eran Sergio Corona y Alfonso Arau. Exacto. Y entonces resulta... De hecho, casi nadie lo va a saber, pero mi papá se llama Alfonso Sergio Arau Corona. O sea, es, haz de cuenta, Sergio Corona y Alfonso Arau, ese es el nombre de mi papá. ¿Cuál era el nombre en la botellita de Jerez de tu jefe? Porque ya había cucurrucucú. El Uyuyuy. El Uyuyuy. Y el más tuerzo, ¿Mastuerzo quién era? Paco es el Mastuerzo. No, pero su nombre. Es Armando. Armando, sí, pero el Mastuerzo era Mastuerzo. Sí, el Francisco así. Barrios, el Mastuerzo. El Mastuerzo, no. Fabuloso. Sí. Es realmente vienes de una herencia fantástica y yo creo que tú además te desmarcaste muy bien porque eso pasa de repente con hijos de actores y de abuelos famosos que no siguen ese mismo camino. Tú decidiste hacer otra cosa. Quiero que nos platiques por favor, porque el otro día vi en las redes, en internet, que estabas entrevistando a Jodorowsky. O sea, ¿cuál es, ¿con qué derecho? Tus diplomas, sí. ¿Quién te crees? Feliz. A ver, primero, pues sí, el tema, por ejemplo, de Sergio Corona es importante en mi vida. Cuando yo tenía 4 años, yo era Sergito en Hogar Dulce Hogar con Luz María Aguilar y Sergio Corona. Entonces, mi primera experiencia de tener como algo público, no, de estar frente a... Era un escuincle. Sí, yo era el niño. Fíjate, yo iba en kinder. Y alcancé a estar ahí casi 2 años, entonces llegué a entrar a primaria y en las calles me pedían autógrafos, porque pues antes cuando salías de la... Pero yo no sabía escribir. Entonces de pronto me decían, tú eres el niño, me pones aquí, y yo sabía poner Cuau, ¿no? O sea, a ese nivel de experiencia. Hay una anécdota de que cuando terminó Hogar Dulce Hogar, un día llamaron a mi casa, yo contesté, debo haber tenido 6 años o casi, a lo mejor casi 7, y entonces eran de Televisa. Y me dijeron que me querían invitar y que había un nuevo proyecto y no sé qué. Y yo les dije, no, ya mi tiempo de televisión se acabó. Yo le dije, estoy retirado. Oye, ¿me pasas a tu mamá? Le dije, sí, te la paso, pero yo ya dije que no. O sea, le aclaré así, no creas que mi mamá me va a obligar. ¿No? Entonces, le pasé a mi mamá. ¿6 o 7? A los 6 años se retira de la televisión. Se retira de los escenarios. Eso es caché y no mamadas. Harto de la farándula, dijo. Ahora, este mundo no es para mí. De que mi mamá me mandaba a la televisión con una amiga suya que me obligaba a pasarme por debajo de la barandilla del metro para no pagar mi boleto y me daba una pena horrible cada vez. Entonces yo lo que no quería era seguir yendo, porque claro, yo no era la parte de allá, sino eso, me chocaba ir con esta señora, porque siempre decía, pásate, y yo entonces me angustiaba, ¿no? Estaba haciendo un crimen. Sí. Bueno, el tema es que ya le pasé a mi mamá, me volvió a decir, oye, ¿qué un proyecto? No quiero, ya se acabó eso para mí. Y resulta que era Chiquilladas. Y yo con los años le reclamé tanto
tanto a mi mamá, así de cómo no me obligaste, ¿no? Pude haber sido amigo del Maguito Roddy o algo de Lucero. Bueno, Lucero le fue bien, ¿no? No todos terminaron mal. Entonces, eso es por Sergio. O sea, Sergio Corona, que es el comediante de México, sí, y que fue la pareja de baile. Como Viruta y Capulina, sí, pues eran, sí, Corona y Arau. Oye, pero cuenta tantito. Él es primo hermano de tu papá, ¿o cómo no, está el...? Es que mi abuelo Alfonso se casó con la hermana de Sergio Corona. Ah, entonces es mi tío abuelo. Es tío de mi papá. Oye, y mi tío qué abuelo. Qué interesante. Vamos a ir a un corte y ahorita nos platicas todo ese árbol genealógico, sí, extraordinario, cañón, que tienes. Estamos aquí con Cuautli Arau y regresamos después del corte. A ver, pero entonces, para ponerle un poco de orden a tu trayectoria, o sea, tú, de 6 años, ya, un muchacho metido en los medios, harto de la vida, harto de la banalidad de la televisión, decides agarrar otro camino. Va. Entonces, mis papás se divorcian, yo me voy a vivir con mi mamá primero, y un día mi papá va, ya sabes, de que fin de semana voy por mi hijo, y descubre que yo cuando me baño me pongo la toalla hasta acá arriba y me suelo hacer como un chongo, porque vivíamos en un edificio que vivía mi mamá, mi hermana, una vecina soltera y una vecina con su hija arriba. Entonces todo, sí, ya nomás me faltaba así, ¿no? Entonces, bueno, mi papá un día llega y dice, ¿qué es esto? No se sabe secar como un hombre. Y entonces me fui a vivir con él, yo creo, como de 10 años. En general, yo creo, la parte artística, feliz. Yo dibujaba mucho con mi papá. Ajá. Pero, por ejemplo, cuando él me trataba de explicar algo, como tocar una guitarra que alguna vez lo intentó, era regañoncísimo. Pero era de esas personas como intolerantes, malos para explicar. Por eso a mí mi mamá me enseñó a manejar y me enseñó, ¿no? Yo entiendo pero a tu papá. Esas cosas que requerían de su paciencia, claro, que yo coordinara un movimiento, ¿no? Bueno, entonces esa parte no me puedo quejar, pero sí, por alguna razón mis intereses de pronto eran muy místicos, muy esotéricos. En ese entonces no había diferencia de psicología, desarrollo humano, esoterismo, todo era librería Jung, ¿no? O sea, había una donde vendían todo. Sí, sí, yo, sí, sí. Yo he estado en Marte, el hombre más rico del mundo, piense y hágase rico. Entonces todos eran lo mismo en realidad, ¿no? Clavículas de Salomón y cosas así. Ocultismo. Daniken, ahí estaban también. Todos eran lo mismo, no había una distinción que ahora es súper clara. Bueno, entonces esas cosas a mí me interesaban y a mi papá le chocaba. Y siempre estábamos discutiendo de eso. Un día yo le dije que muy pronto probablemente los extraterrestres iban a liberarnos del planeta porque ya venía el tiempo y no sé qué, ya había leído alguna cosa, ¿no? Y entonces le dije que había una frase que decía, entre la acción y la no acción lograrán la evacuación, ¿no? Y el rollo era que entre meditar, ¿no? La parte de la no acción era como meditar y la acción pues era hacer el bien y no sé qué. Y entonces mi papá nada más me dijo, evacuar es cagar, no es necesario. Sí, ojo con eso. Claro. Se la pasaba así, ¿no? Fregándome. Bueno, entonces ya viene la resistencia, la pelea adolescente y pues de pronto me valió más y yo seguí por mi cuenta y me empecé en mi adolescencia, en vez de ser rock and rollero, no sé, pacheco, borracho, algo por el estilo, fue cuando yo aprendí a leer el tarot y a hacer yoga y me metí a los rosacruces y a la teosofía. Ay. Y todo eso me empezó a interesar mucho y la verdad es que en la escuela no estaba yo muy clavado, estaba yo más así en la filosofía del universo. Llega un momento donde mi papá se va a vivir a Estados Unidos y yo me quedé a los 16 años, empecé a vivir solo, lo cual fue muy bueno porque entonces ya había la libertad de yo elegir mis horarios y todo. Y en la prepa, mi papá me había dicho que estudiara lo que más me guste y yo creo que fue la prepa porque me la eché en 6 años, ¿no? O sea, quise especializarme. Exacto. Y dije, si esto es lo que más me gusta, no lo puedo. Sí. Pues ya sabes, cuando me decían, ¿en qué año vas? Yo decía, en tercero de segundo, ¿no? O sea, para ir aclarando en cuál de las versiones. Sí. Bueno, entonces llega un momento donde ya, no sé, di mi primer curso ya con formalidad, ya comprendiendo la diferencia entre esoterismo y desarrollo humano, entre ciencia y estupideces. Entonces, bueno, yo di mi primer curso en el año 2000. Era un curso sobre creatividad. Creo que ahí había una cierta liga, pero era sobre todo para no creativos.
creativos, cómo estimular la creatividad. Ajá. Sí, había yo experimentado por la familia, pues el rollo de pensar diferente y cosas así, y eso era lo que yo iba a enseñar. Pero mi papá me dijo que le parecía terrible, que eso era lavar cerebros y que era una pérdida de tiempo. Y sí me dijo, ¿no? Sí, sí me... No, vamos a hablar con el papá de... No, pero, bueno, pero yo creo que él hizo una parte muy, muy interesante, muy, muy padre, en el sentido de darte como esa confrontación que a veces los papás no tenían. Sí, mijo, lo que tú digas, tú dedicas. Claro. El hecho de que además tú también veas un papá que es rockero y dices, yo voy a hacer mi propio camino. No es el de mi abuelo, no es el de mi papá, es el mío. Sí creo, a estas alturas de mi vida, que era muy buena esa resistencia. Me obligaba a mí a estar muy cauteloso de cómo defendía las cosas, porque mi papá es muy culto, ¿no? Entonces la bronca es, si decía yo alguna cosa, por acá me iba a llegar. Tenías que estar bien. Tenía que estar bien informado. Una vez discutimos sobre el significado de la palabra vocación, al grado que yo estaba llorando y mi papá estaba gritando, y tuvimos que referirnos al diccionario de la Real Academia de la Lengua para terminar la disputa, y yo gané. O sea, yo tenía razón, entonces yo le gritaba, ¡ahí está! ¡Ahí está! O sea, ya sabes. Pero ¿por qué estaban en desacuerdo? O sea. Porque yo decía que la palabra vocación no necesariamente se refería solo al tema del trabajo. Cuando dices vocación, dices, yo nací para ser carpintero, para ser monero. Y yo decía, no, también puede haber una vocación, por ejemplo, a la soltería, o vocación a la pareja. Vocación es un llamado, te puede llamar cualquier cosa. Sí, y él decía que no, ¿no? Entonces, pero realmente esos ya eran conflictos freudianos, ¿no? El hijo que tiene que derrotar a su papá algún día, ¿no? Entonces ese día fue cuando así yo le gritaba, ¡te gané! ¡Tenía razón! Y yo esperaba, ¿no? Bueno. Yo, por ejemplo, nací para ser un duque. ¿De caso? Yo no nací para amar. Exacto. Eso es lo que te queda claro en tu llamado. Pero ¿cómo fue que, digamos, enfocaste y te diste cuenta que en realidad tu tema, digamos, principal era el desarrollo humano? Había estudiado yo artes plásticas. Yo pensé que iba a dedicarme a la pintura y la fotografía y el dibujo. Pero me la pasaba yendo a cursos. Eso era lo que más me gustaba. Uh-huh. Y entonces un día, escuchando a una persona dar un curso... En mi interior, yo decía, yo hubiera contado este chiste, yo hubiera ilustrado de esta manera, yo hubiera... Y lo fregón es que pronto pensé, pues, si tan chingo, ¿por qué no das tú el curso, no? Claro. Y entonces me acerqué al que había organizado el curso y le dije, oye, pues, resulta que creo que yo quiero dedicarme a eso. Yo quiero estar allá, ¿no? La parte de la televisión me había servido para no tenerle miedo al público. Y entonces dije, yo quiero estar allá. Entonces, esta persona me dio como la oportunidad, se organizó ese curso que tenía que ver con creatividad y pues empezó algo que según yo iba a ser un hobby, me gusta esto de los cursos, voy a dar unos cursos, pero voy a ser ilustrador y pintor y fotógrafo, y pues en algún momento una cosa fue quitando a la otra, o sea, ya no tenía tiempo de dibujar y ahora me dedico completamente de lleno a todos los temas de capacitación. Pero, ¿qué dirías, o sea, para darnos una idea de lo que es y lo que no es, cuando hablas de desarrollo humano, ¿qué podemos esperar, por ejemplo, de una plática tuya? Temas que tengan que ver con que tú tienes muchas creatividades que no sabías que tenías. Okay. Que tienes no nada más creatividad de pensar ideas, también hay creatividad sexual, también hay creatividad espiritual, también hay creatividad corporal o motriz. Entonces, mi trabajo casi todo el tiempo ha girado sobre enseñarte que hay cosas de ti que no sabías que tenías, como... Estimular zonas, eróticas, digamos. No, como decir, fíjate, he vivido en esta casa tanto tiempo y no me había fijado que había un cuartito ahí. Es algo parecido. Sí, claro. Entonces, de pronto yo pongo a la gente a hacer un ejercicio y en el ejercicio descubren que tenían un talento que no sabían que tenían. Pero de eso que es más se como trata. Creatividad o imaginación que, por ejemplo, hay otros que se centran en, al revés, en llevar a la gente que de pronto está muy avionada a concretar cosas, ¿no? A avanzar, pues. De hecho, uso el ejemplo de mi papá. Ajá. Siempre digo, cuando yo digo que alguien es creativo, tú te imaginas a alguien como mi papá. Creativo significa que te vistes raro, que dices cosas raras, que te dedicas. Pero hay que entender que eso es lo rutinario para mi papá. Mi papá siempre se viste así. Claro. No es creativo. Creativo es hacer cosas que normalmente no haces. Oh, qué complicado. Entonces, lo raro para un rockero, pues es de pronto trajearse o no llamar la atención, vamos a decir. Y en cambio, para alguien que normalmente no llama la atención, la creatividad es salir de tu zona de confort y explorar.
cuánto sí, al que es muy imaginativo hay que aterrizarlo. Claro. Por ejemplo, a veces yo le pregunto a la gente qué creen que es lo verdaderamente creativo de Disney y casi siempre dicen pues que haber dibujado Mickey Mouse o haber hecho... Y yo digo, no, que lo aterrizó porque dibujantes ha habido muchos, claro, pero que a este cual se le ocurriera mucho hacer un lugar, ¿no? Así una feria y luego un estudio de televisión. Claro. Esa parte es rara en un es que ese ya no llamémosle artista. Exactamente. Entonces, en el artista normalmente no hay aterrizaje. El aterrizado normalmente no tiene tantas ideas, claro, o sea, no es tan fresco con las ideas. Oye, y ese pero, es el pero a ver, o sea, te empezás a meter en este rollo del desarrollo humano, de la creatividad y demás. ¿Y por qué de pronto te estás entrevistando a Jodorowsky? O sea, hay un antecedente muy importante y que va a conectar a toda la familia. Un día estoy platicando con mi mamá y le digo, qué raro, ¿no? Le digo, ¿cómo viniendo yo de una familia de cineastas, de músicos, de pintores, de comediantes? Yo soy el único que se dedica a dar clases, a ser terapeuta. Y entonces mi mamá se me queda viendo y dice, qué raro. Si yo soy psicóloga y soy maestra y no lo había yo cachado, tenía ya como 15 años dedicado a eso. Y de pronto mi mamá dice, idiota, ¿cómo que qué raro? Si lo heredaste de mí. Claro. Resulta que en la familia de mi mamá, sus papás, mis abuelos, fueron profesores, ¿no? Y mi mamá es psicoterapeuta, es constelador. Pues yo no había, yo todo el tiempo lo había vivido como llevarle la contra a mi papá o como hacer lo que según yo era único y repetible. Y resulta que viene por ahí. Del lado de mi mamá está Nacho Méndez, es su hermano más grande, claro, es un músico. También un musicazo, está Memo Méndez Guiú, el que ha hecho todas las canciones que se nos han pegado invariablemente. Ídolos de cantina. Como profunda, te quiero tanto, tanto, tanto. Todas esas son de Memo Méndez y son buenísimas y es un genio. ¿No entonces resulta ellos? ¿Por qué? Porque hay una gran vena de... No, como manzanero. Entonces resulta que los Méndez habían aportado un montón de cosas, pero yo no lo había observado porque para mí el peso siempre estaba en los Arau y los Corona, los famosos, los que todo el mundo ubica. Y no había entendido como que realmente yo había resuelto. Entonces al final yo siempre digo, ¿qué sale si cruzas un rockero y un psicólogo? Pues yo, ¿no? O sea, sale una persona que se dedica al desarrollo humano, pero que es un showman, eso es lo que hago. Buenísimo eso que acabas de decir. Yo creo que ahorita vamos a ir a un corte y quiero que me platiques esto que estás haciendo en YouTube para que nos digas la página exacta. Vamos a un corte y ahorita nos platicas. Va. Ahorita regresamos que está interesantísimo esto. Oigan, qué interesante ha estado todo este, digamos, segundo programa que tenemos invitado a Cuauhtli Arau, que realmente me tiene sorprendido esta, pues, herencia que tienes familiar. Y tienes una sección en YouTube que está muy interesante porque has entrevistado a mucha gente acerca de una anécdota o de un chiste y de ahí tú te agarras para hacer como una especie de, ¿cómo se puede decir? ¿Interpretación? Enseñanza. De enseñanza, porque no es solo una reflexión, o sea, no es solo pensar, es también que te llegue en un momento. Este proyecto se llama Historias para Estar Más Vivo. La idea es que el invitado cuenta una historia y después nos quedamos platicando. ¿Pero por qué una historia? Porque las historias llegan como a los dos hemisferios cerebrales, a la razón y a la emoción. Sí. Y yo digo que cada episodio es como una galletita de la suerte china. Tú estás viviendo algo en tu vida, ves la entrevista y de pronto te das cuenta que el mensaje es para ti. Pero eso es porque el mensaje tú lo pones, ¿no? O sea, a diferencia de una clase, donde en una clase se pretende que tú entiendas algo en específico, aquí al final tú entiendes lo que tú tenías que entender. Eso es lo bonito. ¿No? Se queda abierto y tú lo jalas. Lo que le dio fuerza a ese proyecto fue que logré entrevistar a Alejandro Jodorowsky. Entonces les cuento la anécdota para que se sepa por qué el proyecto de pronto tuvo un buen auge. Todo empieza porque, justamente hablando de la vocación, un día un terapeuta me dijo, si en vez de describir tu vocación, así de creo que yo nací para esto, dijeras, yo soy llamado a ser como, ¿quién? Y entonces en ese momento me cayó el 20 y dije, como Alejandro Jodorowsky. Porque Alejandro Jodorowsky es un experto de desarrollo humano. Ya ven que ha hecho la metagenealogía y la psicomagia. A la vez es un cuate súper creativo que ha hecho películas, que ha sido actor, que tiene el rollo de los cómics. Dibuja feo, pero dibuja a su estilo. No, entonces este cuate es... Y dije, eso es...
Yo lo que quiero es ser como un Jodorowsky. No quiero estar ni peleado con el arte, ni solo dedicarme al arte. No quiero ser nada más un terapeuta. Quiero también tener humor. Entonces dije, eso es una sola palabra que lo resume. Entonces, bueno, ahí me di cuenta que soy súper fan, que me encanta. Y en mi familia, Nacho Méndez había trabajado ya con Jodorowsky en obras de teatro. Mi abuelo trabajó en la Montaña Sagrada. Mi papá había estado en Santa Sagra. Entonces, yo no lo conocía, pero había estado rolando. Un día en Estados Unidos, cuando yo viví también en Los Ángeles, me dijo mi abuelo, oye, creo que a ti te cae bien Jodorowsky. Pues está ahorita aquí en mi casa, si quieres, ven. Y llegué, y mi abuelo se tuvo que ir a no sé qué cosa, y yo pasé toda una tarde con él, y fue así iluminador, ¿no? Padrísimo. Entonces, bueno, ahí reafirmé. Cuando estaba haciendo lo de Historias para Estar Más Vivo, yo decía, bueno, pues el papá de este concepto es Jodorowsky. Jodorowsky tiene muchos libros que no son de historias que él hace, sino de recopilar historias zen, historias hindús, y las desarrolla. Y realmente eso fue lo que me inspiró. Recientemente mi abuelo cumplió 80 años. Y entonces cuando ya él los iba a cumplir, yo pensé, ¿qué sería un buen regalo para un abuelo que además lo tiene todo, ¿no? Y pensé, pues sería padrísimo traer a Jodorowsky a que viniera a su cumpleaños, pero vino la contingencia y era imposible, pues, que viajara desde Europa, porque él vive en Francia, y que viniera a México a pasar el cumpleaños y todo. Bueno, entonces nada más lo dejé así como en el fondo. Adanowski, su hijo, publica de pronto algo en Instagram y yo digo, no pierdo nada con escribirle, entonces le pongo, hola, oye, soy el hijo de Sergio Arau, que sé que es su amigo, soy el nieto de Alfonso Arau. Alfonso Arau siempre ha dicho que tu papá es su mejor amigo, que hicieron un pacto de que iban a vivir 120 años lúcidos y fue no sé qué y no sé qué. Y yo quiero que tu papá le grabe un pequeño video a mi abuelo felicitándolo por su cumpleaños. Y entonces ahí vino la magia, porque Adán me dijo, sí, este es el WhatsApp de mi papá, escríbele aquí. Y entonces me llega el número y ya sabes, ¡ay, cañón! Y entonces agarro y le escribo, hola Alejandro, no sé qué. Y con el pretexto de lo de mi abuelo, logro que me dé una entrevista. Estoy en Zoom, era creo que un martes temprano, Ciudad de México, él en Londres, no, en París. Y de pronto lo tengo ahí. Le explico que quiero lo de mi abuelo. Me dio un mensaje padrísimo para mi abuelo. Le tiro un rollo padrísimo, cuento unas anécdotas. Y entre las tantas cosas dice, algo que yo admiro de ti, Alfonso, es que siempre aprovechas cualquier oportunidad. Yo lo escucho, ¿no? Lo estoy grabando y todo. Termina la grabación y le digo, oye, pues déjame decirte que yo heredé a mi abuelo. Y quiero preguntarte si me das la oportunidad de grabarte una entrevista para mí, para un proyecto que yo tengo. Y entonces me dice, sí, claro, así es tu abuelo. Le digo, sí, también así soy yo. Así es que ahí te va, ¿no? Entonces le digo, mira, el concepto es esto, no sé qué. Y que se suelta. Las historias son importantes. Yo ni lo estaba grabando. O sea, ¿sobre qué ibas tú? Yo iba por el mensaje para mi abuelo. Ese era el objetivo ese momento. Ya en la entrevista. Yo le dije, ¿por qué a ti te dio porque las historias eran un medio para comunicar cosas? Entonces él se suelta con ese tema y yo le digo, oye, pues un hombre como tú que ha escrito tantas historias, que ha leído tantas historias, que ha participado, si tuviera que elegir en este momento una historia y sacarle una ventaja, ¿cuál historia sería? Y entonces se queda así tantito en pausa y dice, hoy sería un chiste. Dije, pues cuéntame el chiste, ¿no? Y entonces cuenta un chiste donde una señora llega al psicólogo y le dice, psicólogo, necesito ayuda. Y le dice, a ver, desnúdese. No, pero la terapia, desnúdese, ¿no? Entonces, bueno, se desnuda la señora. Ahora, reclínese ahí. ¿Cómo? Reclínese, ¿no? Y entonces el tipo hace con ella lo que quiere, ¿no? Entonces termina el psicólogo, se pone cómodo y dice, bueno, yo ya estoy bien. Ahora sí cuénteme usted qué la trae por acá, ¿no? Pero vamos a empezar. O sea, un bribón el señor Jodorowsky. Sí, contó un chiste fuertísimo. Aparte, ya sabes que hoy sería así, claro, no polite, ¿no? Está buenísimo. Y de ahí surgió. Acabamos muy bien, búsquenlo, Historias para Estar Más Vivo. Búsquenla de Alejandro Jodorowsky en YouTube y van a ver qué padre la reflexión que hacen. Oye, muchas gracias por estar en estos dos programas. La verdad es que me quedo con ganas de seguir platicando contigo, pero en las próximas ediciones estaremos. Gracias, amigos, por estar en La Chora TV. Señor Navarrete. Señor Camacho. Señor Pelón. Cuauhtli, muchas gracias. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Estos dos programas. Amigos, aquí nos vemos el próximo viernes. Gente de La Chora, los queremos, como siempre.